Okay, hold on. It's connecting. Okay, you're live. You're live, Ramona. Okay. Hola, buenos días. ¿Cómo están hoy? Hoy sábado 15 de agosto. Hoy vamos a dar una Unmute yourself. It went back. Unmute yourself. There we go. I don't know why it keeps doing that. I'm sorry. Oh, it's okay. Go ahead. Okay. Hola, buenos días. Me da gusto que estén con nosotros hoy. Hoy vamos a hacer una general revisión de pasadas lecciones. Vamos a practicar con muchas oraciones, muchas sentencias, ¿ok? Y vamos a hacer parte por parte para reconocer las partes de las oraciones, como por ejemplo, los artículos, el sustantivo, el verbo. Entonces, vamos a empezar. Good morning. Good morning. Thank you for being here Saturday 15, August 15. Today, we're going to review all we have learned in previous lessons, like articles, substantives, nouns, place, person, things, animals. And we're going to break down sentences. Okay, then we're going to pass to move on the questioning, and we're gonna see why questions are very important when you are learning a language. Okay, so we're gonna begin with some sentences. We have on the board, you can see here, we have, tenemos en español, la mesa es roja. La mesa es roja. The table is red. Aquí las preguntas van a ser, ¿cuál es el artículo? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el adjetivo calificativo? Okay. So here the question, when you hear the sentence, my question going to be, what is the article? What is the noun? What is the qualificative adjective? Okay. En la mesa es roja. El artículo es la. El sustantivo es mesa. El verbo es. Y la descripción, el adjetivo que describe la mesa es roja. En este caso va a ser el color rojo. So, in this sentence, THED is the article. The noun is table. The verb that is describing the table is, and the color red, that is the adjective, is red, okay? Vamos a pasar a otra oración. Vamos a ver. La casa es grande. The house is big. Ahora, ¿cuál es el artículo? El artículo es la. ¿Cuál es el sustantivo? El sustantivo es casa. ¿Cuál es el verbo que describe? Es. ¿Cuál es el adjetivo calificativo? Grande.
What is the article in this sentence? The. What is the noun? House. What is the verb? Is. What is the adjective? Big. Okay. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo hago la pregunta, ¿cuál es el artículo? La misma, la parte de la pregunta va a ser su respuesta. El artículo es, so if you notice, when I do the question, I'm gonna say, what is the article? My answer is, the article is, so part of the answer that you gonna give me, gonna be part of the question I gave to you, okay? So you notice that. Los libros son pequeños. The books are small. En esta oración, ¿cuál es el artículo? El artículo es los. ¿Cuál es el sustantivo? The noun is books. Perdón. ¿Cuál es el verbo que describe? Son. Pequeños. So when you are, you know, when you are learning or teaching, or you already are on the process to become bilingual, you scramble all the languages. So you notice that, and I'm sorry for that, but that happened a lot, okay? So what is the article? The article is the. What is the noun? The noun is books. What is the verb? Are. What is the adjective? Small. Otra oración es, y quiero que fíjense, fíjense bien en este ejemplo, porque ayer estaba revisando algunas notas y noté algo. Bueno, esto ya lo sabía, pero a muchas personas probablemente no lo saben o no lo tienen muy claro, pero con los artículos a, en, que se traducen a un, uno, unos, unas, una. Pero especialmente en los artículos unos y una, cuando nosotros hacemos oraciones usando estos artículos en español. En inglés se traduce a some, a como algunos. Por ejemplo, unas camionetas son rápidas. Esta oración tiene unas camionetas son rápidas, que es una oración en español. Pero cuando tú traduces esta oración, lo más correcto en la gramática de en inglés sería some trucks are fast. Entonces, como por ejemplo en estas oraciones usando estos artículos, tú te puedes fijar que es cierto, muchas veces nosotros usamos el diccionario ahora Google, y el Google a veces te va a traducir diferente de cómo tú lo miras en el inglés o como en el español. Entonces, mucho cuidado con esos pequeños detalles en el lenguaje. Entonces, al igual que, como por ejemplo aquí, some trucks are fast, si los traduces en el diccionario Google,
sí te van a salir unas camionetas son rápidas o algunas camionetas son rápidas. Puede contener unas o algunas, porque some se traduce en algunas o algunos o alguno o alguna. Recuerden que el inglés es muy general, igual como les explico en los artículos o algunos palabras que conectan las oraciones, ¿ok? So, entonces, nomás poner un poco más de cuidado en eso. Como por ejemplo, hay otra oración, dame unas uvas. Dame unas uvas. Give me some grapes. Ay, perdón por eso. Okay. Give me some grapes. Dame unas uvas. Entonces aquí tenemos, como son oraciones muy pequeñas, podemos hacer que cada palabra quepa en el lugar. Dame unas uvas. Give me some grapes. O también puedes decir, dame algunas uvas. ¿Okay? Entonces, vamos a volver a las otras oraciones. Si tienen preguntas o si tienen algún comentario, pónganlo en la cajita. Estamos en Facebook Live y podemos responderlas. Ok, recuerden que es bien importante que ustedes pongan sus comentarios para poder mejorar este programa para ustedes. Ok, bueno. Vamos a seguir con las oraciones. Y trabajando con oraciones, en el proceso de aprender el lenguaje, también se hace un poco más fácil, aunque todavía no vamos a esas lecciones, pero pueden tomar nuevo vocabulario. ¿Ok? Como por ejemplo, pequeñas oraciones o compuestas oraciones pueden ayudarte a entender más las conjugaciones de los verbos. ¿Ok? La niña corre muy rápido. The girl ran so fast. Okay. Aquí, ¿cuál es el artículo? El artículo es la. ¿Cuál es el sustantivo? El sustantivo es niña. ¿Cuál es el verbo? Corre. ¿Cuál es el adjetivo? Muy rápido. What is the article? The. What is the noun? Girl. What is the verb? Runs. What is the adjective? So fast. Okay. La planta es verde. The plant is green. En esta oración, ¿cuál es el artículo? The. ¿Cuál es el sustantivo? El sustantivo es planta. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Cuál es el adjetivo? Verde. What is the article? The. What is the noun? Plant. What is the verb? Is. What is the adjective? Green. Okay. Nosotros también, bueno, ahora nosotros también
Nosotros también estudiamos los colores, las partes del cuerpo y los días de la semana, los días del año. Y nosotros repasamos esto con preguntas. Quiero pasar a la página 46, los que tienen el libro, y déjenme mostrárselo por las personas que no tienen todavía el libro, si están interesados en comprarlo en Amazon, en Barnes & Noble. Ayuda mucho a principiantes, especialmente porque está en los dos idiomas. Vamos a pasar a la página 46 y ahora vamos a hablar un poquito de por qué es tan importante las preguntas. ¿Por qué es tan importante las preguntas cuando estás estudiando un nuevo idioma? Bueno, las interrogantes son importantes porque es como tú empiezas más a procesar un poco más rápido. Como por ejemplo, cuando dices, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se llama esto? A veces, al principio, cuando estás en el proceso de aprender, es más fácil empezar a hacer pequeñas preguntas, preguntas simples. Después ir aumentando un poco más porque tu curiosidad va creciendo. Entonces ya empiezas. ¿Cómo se dice esto? ¿Por qué? ¿Por qué se dice así? Cuando vas al mercado, ¿cuánto cuesta esto? Cuando vas tú a pedir a la tienda, quiero, por favor, ¿cuánto cuesta? O cuando algo se descompone, tú puedes preguntar, ¿quién puede ayudarme? Entonces, vamos a repasar las preguntas en la página 46. What, qué, why, por qué, which, cuál, how, cómo, who, quién, where, dónde, when, cuándo, how much, cuánto, how many, cuántos. Okay, so vamos a hacer algunas preguntas pequeñas con las respuestas. Y si tú te fijas, como te dije antes, la pregunta va a contener parte de la respuesta. Entonces, vamos a empezar con una pregunta que yo creo que todos lo saben. ¿Cómo te llamas? Tu respuesta va a ser, yo me llamo Juan. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Quién es ella? Ella es mi tía. En inglés. So, the questions are very important when you are learning a language because a question can be asking some curiosity you have, and then the answer for the person is more easy for you to process. And as more curiosity you have, you're gonna be increasing your questions. Okay? This is an example of how, questions for those who are learning English, Spanish. Pero para aquellos que están aprendiendo el inglés, sería, what is your name? My name is Juan. Who is she? She is my auntie. Entonces, ustedes, como preguntar es algo bien importante y saber cuáles palabras puedes tú usar para hacer tus preguntas. Hay otra pregunta que vamos a hacer.
What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy cocinando. I am cooking. Okay. Déjame ponerlo aquí. Y recuerden, siempre que hacen una pregunta en español, siempre, los signos de pregunta van a ir al principio y al final. En el inglés solo se usa al final. Okay, so in Spanish, you have to put the question mark at the beginning and at the end. Vamos a ver. What are you doing? I am cooking. ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo mole. Vamos a ver, mole. What are you eating? I am eating mole. Y voy a leerles algunas preguntas que tengo aquí con la respuesta. Solo escuchen y vean si ustedes pueden agarrar algo, ¿ok? ¿Cuál color te gusta? Which color do you like? ¿Cómo celebras la Navidad en tu país? How do you celebrate Christmas in your country? Where did you put my keys? ¿Dónde dejaste mis llaves? When do you come to visit me? ¿Cuándo vas a venir a visitarme? How much does the dress in the sideboard cost? ¿Cuánto cuesta el vestido en el aparador? How many shoes do you have? ¿Cuántos zapatos tienes? What time is it? ¿Qué hora es? Why he is so quiet? ¿Por qué él está tan callado? Entonces, tenemos aquí esta serie de preguntas. Y quiero recomendarles que hay más preguntas al principio de las, en la página, desde la página 19 del libro, hasta la página 32. Casi todo el libro contiene preguntas. Entonces, es bueno repasarlo. Es bueno que ustedes al menos pasen 5 o 10 minutos al día repasando para que ustedes puedan aprender lo que es ir procesando el lenguaje. ¿Cómo ustedes pueden hacer preguntas? ¿Cómo ustedes pueden decir una oración de lo que necesitan? A lo mejor hasta preguntas para ayudar a alguien. Okay. So the book contains a lot of questions, a lot of answers, a lot of vocabulary. It's a good idea if you pass at least 5-10 minutes reviewing to process the language and how to do the questions. And it's very simple. It's just you need to spend a little time doing it. And like always, I recommend you if you are able to listen music or see some show that can help you during the process listening. And also to perfection. When you're listening, also you perfection your pronunciation in the language. Okay, so that is very important. So we already reviewed a little bit,
And I want to move on. I want to start with May. I think in previous lesson we reviewed the personal pronouns, but now I want to refresh that part. Okay, so in the personal pronouns, we have plural and singular personal pronouns. En español, yo, tú, él, ella, eso, esa, en plural también, eso, esa, esas, esos, nosotros, bueno. En el español hay dos pronombres. Hay dos pronombres. Bueno, hay un pronombre que se usa como formal y como informal, ¿ok? Usted. Y a mí me gusta ponerlo entre los pronombres cuando estoy enseñando, porque así la persona que está aprendiendo se puede familiarizar más con este pronombre que es formal. ¿Ok? Yo, tú, él, ella, eso, esa, usted, que es informal. Y yo, tú, él, ella, eso, esa, usted, son singulares. Nosotros, ustedes, ellos, ellas. Aquí nosotros también es femenino, nosotras, ¿ok? Entonces, yo, tú, él, ella, eso, esa, usted, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. En inglés, I, you, he, she, it, you, we, nosotros, nosotras, is we, ustedes, you, they, okay? Esos son los pronombres personales. Otra vez. Yo, tú, él, ella, eso, esa, usted, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. En inglés. I, you, he, she, it, you, we, you, they. Y ojo con esto, no se va, las personas que estamos aprendiendo el inglés, no se vayan a confundir. Hay algunas cosas que yo añado, pero son solamente para las personas que están aprendiendo el español, ¿ok? En las personas que están aprendiendo el español, es una cosa formal y muchas personas me la preguntan, ¿en qué contexto se usa? Y ya es cuando yo doy los ejemplos, que nosotros que estamos aprendiendo el inglés, nosotros ya lo sabemos, pues es nuestro lenguaje. Pero usted y ustedes es uno es singular y otro es plural. Pero en el español, uno es formal y el otro es informal. ¿Ok? So don't get confused. Many times I add things for those who are learning Spanish because I want you understand and process when the time comes that I am teaching something. So for those who are learning English, we already know because it's our language. But for you learning Spanish, I want you keep in mind and you start processing in before, you know, when you have the practice and all of this come. So you already have knowledge or idea.
idea how you use the word, or in this case, the pronoun, okay? For example, usted. Usted is formal. Usted, you use usted in Spanish when you are presenting your respect to somebody. When you, for example, you don't know the person and you speak with this person, usted. Okay? Bueno, entonces, cuando estamos aprendiendo los pronombres personales es porque vamos a empezar a introducirnos en las conjugaciones de los verbos. Ahora no quiero ir mucho entre las conjugaciones porque es mucho, es complejo, toma tiempo y a veces la gente se puede confundir. Pero lo que quiero hacer con los pronombres personales son oraciones y usando los pronombres personales, y tú te vas a dar cuenta de identificar cómo se conjugan los verbos en las oraciones. Y ya cuando venga el tiempo de enfocarnos en los en las conjugaciones, diferentes tiempos, diferentes cada pronombre. Entonces, creo que lo vas a tener un poco más claro, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con las oraciones usando pronombres personales. Vamos a ver. Yo cocino. Yo cocino un pastel. I cook a cake. Fíjense bien. Vamos con esta misma oración, vamos a crear otra oración, pero ahora en vez de poner un pronombre personal, vamos a poner un nombre. Lola cocina un pastel. Ella cocina un pastel. Lola cooks a cake. Fíjense las diferentes maneras de cómo podemos hacer una oración. Yo cocino un pastel. I cook a cake. Después vamos a hablar de, ojalá que puedan mirar el pizarrón. Lola cocina un pastel. Ella cocina un pastel. So, look the different ways to use the personal pronouns. Here is, yo cocino un pastel. I cook a cake. Lola cocina un pastel. She cooks a cake. So, you can change the personal pronoun using the name, or you can use the pronoun. In this, Lola cocina un pastel. Ella cocina un pastel. The only part of the sentence that change is if you want to change, to put the name, or you want to put the pronoun, okay? It's like that. So, en español, como en el inglés, ustedes pueden usar su pronombre personal como ella o él cocina un pastel. O pueden usar el nombre de la persona. Ella cocina un pastel y es lo mismo en el inglés, ¿ok? A veces, no mucho, pero a veces cuando estamos empezando
Sí, es mucha confusión cuando estamos empezando a aprender el idioma. De repente las personas te hablan y te dicen el nombre y después te dicen toda la oración y todo y te quedas, ¿qué? Y así, cuando tú intercambias palabras, sí es muy fácil confundirte y no entender, aunque tú ya tengas el conocimiento o un poco de conocimiento. Entonces, solo pon atención en esas cosas, ¿ok? Bueno, vamos a ver. ¿Se fijaron? No lo señalé directamente, pero ¿se fijaron en la conjugación de los verbos? Cuando yo digo, I am cooking a cake. She cooks a cake. Entonces, fíjense en la conjugación cómo va. Pero vamos a ver en la siguiente, ¿ok? Fíjense. Nosotras nadamos todos los días. We swim every day. She walks every day. Ella camina todos los días. Okay. Nosotras nadamos todos los días. Como nosotras es también en masculino, pueden decir, nosotros nadamos todos los días. We swim every day. Este es el pronombre. Este es el verbo. Y esto es el adjetivo, bueno, la acción. Este, she walks every day. Pronombre, verbo y descripción, la acción. ¿Ok? Adjetivos. Bueno, fíjense en los verbos. We swim. Nosotras nadamos. She walks every day. Aquí quiero que noten las personas que están aprendiendo el inglés. Los pronombres personales, he, she, it, estos tres pronombres se van a conjugar de una manera bien diferente a los demás pronombres, porque son singulares, tercera persona, y siempre la mayoría de la, bueno, casi toda la mayoría de las veces van a contener una S al último. Esa es la, digamos, la diferencia de los demás, pronombres, ¿okay? Quiero decirles, las personas que están aprendiendo el inglés, el español, pongan, bueno, y en el inglés también, pongan mucha atención en los finales de la conjugación. Como por ejemplo, igual que he, she, it, terminan en S la mayoría de las conjugaciones. En el español, los pronombres plurales personales terminan en amos, hemos, imos, homos. La siguiente clase lo vamos a mirar. Voy a hacer una lección donde podamos mirar los finales de cada conjugación y así ustedes van a entender un poco más claro. Ahora, solo fíjense en las oraciones. Y como siempre, les recomiendo, revisen las notas o revisen los previos videos en Facebook o en WCEG, en YouTube. Y ustedes van a encontrar allí explicaciones de más oraciones y pueden poner especial énfasis en los verbos, en las conjugaciones,
Okay, so I recommend you can go back and watch the previous videos on WCEG on Facebook, or you can go to YouTube, WCEG in YouTube, and put emphasis on the sentences, on the verbs. In the same like personal pronouns, on the sentences you can find, names, or maybe other description on the sentence. That helping a lot on the process, especially when you going advancing to the verbs conjugations on different times, that help a lot. Bueno, ahora vamos a explicar un poco más para las personas cómo se usa el usted. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a suponer que ustedes están empezando una nueva clase o ustedes van a la iglesia. Entonces ustedes, hay alguien al lado de usted y ustedes les preguntan, ¿cómo se llama? Se llama usted. La respuesta sería, yo me llamo más. Okay. What is your name? So you have a while in English is very general, the questions, articles, and other things. In Spanish, you had to be a little more detailed, specific on the vocabulary or when you are doing your questions. So this would be the question when you are using usted. ¿Cómo se llama usted? La otra pregunta, esto es formal. La otra pregunta informal sería, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿O cómo te llamas tú? Puedes añadir tú. Okay. What is your name? En inglés, la pregunta va a ser la misma. What is your name? En español, es más detallado. Las personas aprendiendo español, como ustedes saben, tienen que ser más específicas y usando, tú sabes, los pronombres o formal o informal. Pero solo escucha, hay veces que nosotros pensamos, como por ejemplo yo ahora en estas clases, estaremos en la librería o estaremos en algún otro, en el Recreation Center o en, por medio de WCEG, que voy muy rápido o que es complicado a veces los ejemplos que doy. Pero solo escucha y pon atención. Más práctica que tú pongas, va a ser mejor para ti, ¿ok? Solo ten paciencia. Ok, so, entonces tenemos esta pregunta, muy formal. ¿Cómo se llama usted? What is your name? Hay otra, como por ejemplo, alguien viene a visitarte a tu casa, entonces le pregunta, ¿quiere agua? So another example is somebody come to your house, you don't know this person, or this person, you know, is a friend of your mom, but you want to show respect. So you offer this person water. Do you want some water? Do you want water? ¿Quiere agua? Do you want water? So when these kind of questions or statements come informal, you have to convert the verb in formal way. Quiere refer to usted. Quiere agua. So we're gonna do more exercise using the formal pronoun
usted in the next classes, okay? But we're gonna be slow from now on because I want to show you, well, to remark on the conjugations. Also, I want to get more into more questions and answers. And to do this, we need to know your opinion. We need to know your suggestions, your comments. That helping me to know what I need to focus to provide to you, okay? For you, for your learning. And for mine too, because if you notice, I'm not perfect. I'm still learning. I'm still not, you know, 100% correct in maybe my grammar, maybe in everything. But, you know, the important thing is that nobody give up on this, and we can continue learning. We can continue having fun and just learning about everybody, okay? So we have, right now this is 10:48, we have some minutes. So I want, so right now we're gonna finish here with the lesson. And I want to talk to you about all this scramble in this world that is happening right now. I want to talk to you about the issues we are living and how this is affecting all of us, our children, in different ways, financially, emotionally, even mentally, physically, because it is so hard to live right now, all this pandemic thing, people ill, people that still don't take the conscious that this is very serious. And we have to change a lot our way to behave outside, you know, not only maintaining us safe, but also maintain safe the people around us. I think this is the time where we all have to wake up, speak out, claim our rights, and, you know, this is so hard, I think, for many people to deal with different, you know, opinions, and especially for our leaders in the government, because, you know, one person says something, another person says something. But right now, I think we all as a community, besides our authorities, I think we have to take in our hands the right thing to do. And the right thing to do is to be safe, to do the proper thing, to stay in home as much as we can. I know it's very difficult and many people gonna get mad with me. I know many people cannot stay in home because they had to work. But, you know, health is health. And I think it's my opinion, my personal opinion, is I think you can deal with everything, but you cannot deal if your body is sick, if your family is suffering. So keep you safe, follow the instruction for the medical opinion, the sanity, and, you know, be kind with people around you. Not many people has the same opportunities, not many people have the same education, not many people have the same mind, but be patient and educate people and talk to these persons with respect
And believe me, people gonna understand. People need right now, I think, comprehension. And we just need to keep working with people around our communities, trying to support everybody right now. Because there are so many information outside, sometimes many wrong information. So if we can, if you can, just try to, you know, be kind and provide the best you can for those who don't have or are asking for help, okay? I also think that right now, we all need to tell, we all need to say how we feel and what we need, and just look for help. I know many people outside is helping with food, with, you know, masks, clothes, the first need. So don't be afraid, don't be, you know, ashamed. Go and look for this help, because right now everybody needs. And go and talk to somebody and try to go outside, you know, in your yard, in your street, walk. Don't be so close for your fear to be outside, because it's impossible, you know. We cannot stay like that. If not, we're gonna become crazy. And believe me, I know the struggles. And that's why I ask you that, please let us know how you feel. Please let us know in what community you are. Please let us know what your community needs, what you need. You know, let's create a forum where we can, you know, just express ourselves and know that you are not alone. And even if, you know, even if you don't have documents, even if you don't have papers, we all are human beings. And outside there are so many people that have conscience of that and are able to help. So don't stay quiet, just talk with somebody and let somebody what you need and how you feel. I know many people is struggling. Many people, we all are struggling. So yes, you don't stay quiet. You have to talk. And now more than ever, I think we have to talk. Okay. So I think well, we have 5 minutes. So yes. To improve this program, please give us a comment, okay? Give us a comment, because I need to know how to develop my class to teach you, to teach what you need to learn, okay? And, you know, just keep safe, maintain you safe. Now the children are going to back to school in some places. It is so hard to, you know, because you know outside is not safe. You know, the authorities are so hard in back to school to the children. In my opinion, I think that is not safe. I think that we need to speak out with the authorities, because, you know, many people is living different situations. For example, there are people who is seeking home. They are seniors, people living in their homes. There are women, pregnant women. There are little children with some kind of, you know, discapacity or ill. So that made hard for to back to school to those children. And it is difficult. We have to work with that, but
there are possibilities, but you have to show up and speak yourself so you people can hear you. Okay. We have 5 minutes, so I want to thank you all. I want to wish you the best. Do the best you can with everybody, with your family. Spend time with your family. Keep reviewing the lessons. And I want to see you next class, okay? And please, give your comments and speak out. Okay, thank you so much. Muchas gracias. Les deseo lo mejor. Por favor, cuídense. Dejen sus comentarios, déjenos saber cómo se sienten, cómo están, en qué podríamos nosotros ayudar en la comunidad, porque es importante ahora, ¿ok? Y nos vemos la próxima clase, repasen sus notas y vamos a trabajar mejor, ¿ok? Bueno, hasta luego. Les deseo lo mejor y que tengan muy, muy, muy bonito sábado. Hasta luego. Hang on 1 second.